Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, hola, buenas noches. Perdón, ¿por qué siempre tienen ustedes inglés corporativo casi que en todo, verdad? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, inglés corporativo, así se llama la empresa, ¿verdad? Ajá. Ah, okay. Entonces, inglés corporativo tiene muchas áreas de capacitación, ¿verdad? Ahí está ofimática, tiene inglés, tiene marketing, es bastante amplia, es una empresa capacitadora. Ajá. Ajá, es que veo que tiene en todo lo que ponen, hasta en esta app que uno tiene. Bueno, en la de Excel voy Sí. por el 3.1. Ah, ok, qué bueno, ya va bien avanzado. Sí, ya hice un examen ahí también. Sí, sí, Ajá, sí. y todo dice inglés, inglés. Yo digo, pues, ¿me habré equivocado o qué? Digo. Pero bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Esa es la marca, ajá. Ese es el nombre de la empresa, de la corporación, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a ver pegado, ¿verdad? Antes del examen. Sí. Tienen un laboratorio hoy, tienen laboratorios la otra ¿No? semana. Y la segunda semana hay un examen de medio curso, ¿verdad? O de medio periodo. Ese ya lo hice yo. Ajá, ok. Ya Excelente, lo... así. Como decía, que habían que Buenísimo. avanzar. Sí. Sí, es mejor que avancen y no que estén como diciéndoles que miren, no han completado. Es mejor que avancen. Ajá. Señora, ¿con cuál iríamos ahorita? ¿Con cuál sección? La 2. Sería, no, la sección 1 siempre, Ok. el último tema Último tema. Va. Gracias. de la sección 1. Bien, estamos ya a 20 participantes y pues bienvenidos nuevamente, qué un gusto tenerlos otra vez en esta nueva sesión. Pues nomás recordarles o mencionarles, comentarles acerca de los archivos que les compartí. Un archivo que les compartí, ¿verdad? Que es acerca de los operadores de cálculo para que puedan revisarlo. Y luego les envié un video que no lo voy a retomar porque si ustedes se fijaron, ya se usan complementos que
En este nivel no utilizamos complementos. Complementos los va a utilizar en el nivel avanzado. Entonces, no voy a retomar, no voy a desarrollar. Por eso les envié el video, ¿verdad? Cuando hay cosas pendientes, mejor prefiero yo explicarlo, pero este tema no lo voy a explicar. Pero ahí les queda el apoyo del video, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Para este día tenemos el desarrollo del tema opciones de pegado. Pues veamos la importancia de este tema, la importancia que tiene el pegado. Radica en que permite reutilizar la información existente en la hoja de cálculo y realizar operaciones en base a ella sin tener que ingresar los datos manualmente repetidamente. Al copiar y pegar datos, se ahorra tiempo y se minimizan errores al evitar la entrada manual de datos. Aquí tenemos a continuación el proceso donde encontrar la opción o las opciones de pegado que están en la pestaña Inicio en el grupo de trabajo Portapapeles. Y vamos a hacer los ejemplos. En la plantilla que se puede descargar de la plataforma. En este momento, aquí están en la pestaña Inicio, en la categoría Portapapeles. Aquí están las opciones de pegado, pero están inactivas, porque el pegado funciona nomás cuando hay un copiado previo o un cortado previo. De lo contrario, la acción pegar no se activa. Entonces, digamos que en ese momento no lo podemos ver. Si yo estoy ubicada en la celda A1, si presiono el icono de copiar o el atajo Control C, ahora sí ya tenemos activa la acción pegar con sus opciones de pegado. Estas acciones también aparecen cuando hacemos clic derecho. Aquí también están las opciones de pegado. Tenemos datos de origen que son cinco productos y pareciera que estas son cantidades de productos. Unidades, ¿verdad? 15 unidades del producto. Como están los números solo puestos ahí, no sabemos en realidad lo que están representando, pero puede ser que sean unidades de ese producto. Seleccionamos los datos de origen que nos dejan los cinco productos con sus cantidades. Veamos, podemos hacer clic derecho para copiar. Y están las opciones acá de pegado. Dice que este pegar, a ver, me voy a ubicar en esta celda C10. En la celda C10. Entonces, la primera acción es como la normal. Si yo presiono Control V, la primera opción de pegar, pues sencillamente nos ha traído los mismos datos a donde nos ubiquemos. La acción de copiar no se ha desactivado. ¿Por qué sé que no se ha desactivado? Porque sigue
la selección de ese rango de celdas con las líneas punteadas. La siguiente opción de pegado dice que son fórmulas. Me voy a ubicar aquí abajo, en esta celda C17. En los datos de origen no hay fórmulas. Voy a hacer una fórmula para ver el funcionamiento de esa opción de pegado. Voy a hacer una suma. La suma simplemente la podemos hacer aquí en este icono de la sumatoria, que es una M acostada. Ahí están las funciones básicas. Entonces voy a utilizar una suma. Y ahí verificamos que está la función suma y el rango que va a sumar. Verificamos si eso es lo que se desea sumar. De C2 a C6. Si está correcto, presionamos Enter. Aquí ya hay una fórmula. Voy a volver a seleccionar todo el rango. Voy a copiar con Control C. Me voy a ubicar en esta celda C17 y voy a utilizar la opción de pegado que dice Fórmulas. Aquí visualmente vimos que como que no hubiese pasado mayor cosa. Sin embargo, podemos verificar que tenemos la fórmula que Excel ha arrastrado, la ha copiado. Solo hay una diferencia. Esta suma dice que va de D17 a D21. Entonces, Excel lo que hace es identificar el rango. Excel trabaja en base a modelos o en base a patrones. Nuestra fórmula original fue de la C2 a la C6. Pero Excel dice, ah, ok, es el mismo comportamiento el que me voy a traer. Y dice, ok, entonces asumo que es la D17, D21. Hemos utilizado la otra opción de pegado. La siguiente opción de pegado dice formato de fórmulas y números. Me voy a ubicar en E10 y utilizo la siguiente opción de pegado que dice formato de fórmulas y números. Pues allí está también la fórmula, pero fíjense también en estos pegados. Los datos originales tienen borde. Aquí se trajo los bordes. Aquí no se trajo los bordes. Aquí tampoco se trajo los bordes. En esta opción de pegado solo nos trae los formatos. Digamos que voy a darle control Z y voy a hacerlo otra vez. A este 15 le voy a aplicar una negrita. Y voy a seleccionar nuevamente control C, me ubico en la celda donde deseo pegar y utilizo esta opción. Formato de fórmulas y números. No nos trajo tampoco la negrita. Si yo aquí en este 20, digamos, le doy un formato y ese 20, digamos que es, solo déjeme revisar aquí. Okay, vamos. Digamos que este 20 le voy a dar el formato de contabilidad. Vea que este formato, este está en general. Ya sabemos que el predeterminado es el general. Yo acabo de cambiarle a contabilidad a este. Voy a borrar esto y voy a ver qué pasa así. Selecciono nuevamente los datos originales, control C. Utilizo esa opción de pegado y esa opción de pegado lo que dice es que nos pega las fórmulas y los formatos de números. Esta negrita no es un formato de número, es un formato de texto. Este 20 sí es un formato de número y por eso sí nos lo trajo y nos trajo la fórmula.
La siguiente opción de pegado dice mantener formato de origen. Pues, como lo dice, ¿verdad? Como todavía está activada la opción copiar, digamos que me voy a venir para esta celda F17. Selecciono esta acción o u opción de pegado, mantener formato de origen. Pues aquí lo único que hizo es que nos mantuvo el formato, los bordes, la negrita, el tipo de dato y la fórmula. Mantener formato de origen. La siguiente opción de pegado dice sin bordes. Y antes que hagamos clic, usted puede tener una vista previa de cómo funciona esa opción de pegado sin bordes. Esa opción es sin bordes. Nos trae formato de texto, formato de número, nos trae la fórmula, pero no los bordes. Me voy a ubicar en esta celda. Y la siguiente opción dice mantener ancho de columnas origen. Si tuviéramos, a ver, me voy a pasar a estos. Esos controles me tapan algunas cosas, así que si los muevo acá. Me voy a crear una hoja nueva. Para no saturar mucho y no ocultar los datos de origen, voy a hacer una hoja nueva. Solo voy a de Zoom. Selecciono otra vez los datos de origen, control C. Y digamos, ahora voy a pegar. Dice mantener ancho de columnas. Para verlo, voy a reducir el ancho de estas columnas. Me ubico en A1. Voy a la opción de mantener ancho de columnas. Mire lo que pasó. Que aunque las columnas donde vayamos a pegar estén angostas, el ancho del origen se lo trae. Si estas dos celdas están más anchas y utilizo el mismo pegado, mantener ancho de columnas, pues hace exactamente lo que dice el comando. La otra opción de pegado dice transponer. Cuando tengo la 365. Bien. El siguiente pegado es transponer. ¿Cómo funciona? Transponer. Si nosotros queremos cambiar la tabla, que los productos ya no estén en filas, sino que en columnas, utilizamos la opción de pegado, transponer. Y así, si lo queremos viceversa, si tenemos los productos en columnas y lo queremos en filas, utilizamos la opción de pegado, transponer. La siguiente opción de pegado solo nos va a pegar valores. Si yo aquí selecciono valores, me pega precisamente solo los valores, no la fórmula. La otra opción de pegado dice que formato de valores y números. Formato de valores y números similar a la acción que utilizamos anteriormente. Formato de valores. Vean. Y números. No la fórmula.
en esa opción de pegado. Siguiente dice que es formato de valores y origen. Entonces nos trae el formato de texto, el formato de número y no la fórmula, solo, como lo dice, formato de valores y origen. Si trae el borde y la letra que pueda tener. Digamos que le voy a cambiar al producto 3, le voy a cambiar la letra. Digamos que le voy a poner esa. Ya se nota la diferencia. Vuelvo a seleccionar, control C. Perdón. La siguiente opción de pegado. Formato. Lo voy a hacer acá. Formato. Solo nos trae los bordes. Y muy seguramente, aquí, como hay una negrita aplicada en el origen, en la celda origen hay una negrita aplicada, entonces también aplica la negrita en esa celda y no en las otras. Cuando se trae el formato. La siguiente dice que es. La siguiente opción de pegado es pegar vínculo. Digamos que me voy a ubicar acá. ¿Está activa todavía el copiado? Está activo. Me ubico en la celda donde voy a pegar. Pegar vínculo. Aquí dice lo mismo. Pero en la barra de fórmulas ha pegado la referencia de los datos de origen. Aquí dice producto 1. En la barra de fórmulas dice que esto está vinculado a la hoja que se llama portapapeles a la celda B2. Entonces aquí no vemos como los números, como nos ha pegado vínculos. Si cambiáramos aquí en producto 1, yo lo cambio y le pongo 6, aquí también va a cambiar porque todo lo que pase en los datos de origen, como esta está vinculada al origen, va a cambiar. Si yo a este número lo cambio por 35, aquí también se cambió a 35. Entonces, esa es la opción de pegado, pegar vínculo. Esto va a depender siempre de lo que se haga en la tabla origen. Selecciono nuevamente. Vio para que se active la opción de pegar. Y en la otra dice imagen. Me voy a ubicar aquí. En la celda I10, esa opción de pegado es imagen. Aquí porque lo voy a hacer para acá para que se pueda lograr. Esto simplemente es una imagen. Esto no se puede manipular. Eso simplemente es como una foto, digamos, cuando usted quiera enviar sus datos, pero que no quiera que se los modifiquen, pues puede enviarlos así. Los copia, los pega como imagen. Esto no se puede modificar más que solo ver. La siguiente opción es imagen vinculada. Para la imagen vinculada, funciona igual que esta. Me voy a ubicar en la hoja 1, celda J9, y selecciono esta opción de pegado, que se llamaba
imagen vinculada. Esta imagen sí tiene una referencia, vea la diferencia. Esto simplemente es un objeto. Esto ya es una imagen vinculada. Puede darse cuenta en la barra de fórmulas que este objeto está vinculado a la hoja portapapeles, el rango de B2 a C7. Entonces va a ocurrir lo mismo. Si hacemos una modificación acá, por ejemplo, en lugar de que diga 5, yo le pongo producto 7 y allí le pongo 40, me voy a revisar y se ha cambiado tanto esta como esta, porque están vinculadas a los datos de origen. Selecciono y control C nuevamente y tenemos algunas otras opciones de pegado especial. Aquí aparecen más opciones, algunas son repetidas, algunas que están acá están más rápido que son las que acabamos de ver. Hay algunas opciones más de pegado especial. Cuando se dice todo, pues va a copiar así, tal como lo dice, ¿verdad? Todo, pues es formato de celda, formato de número, formato de fuente, todo. Lo voy a hacer acá. El atajo, como está activada la acción copiar, el atajo para mostrar el pegado especial es Control Alt V. Si le dejo todo, pues vea, pegado todo. Formato de fuente, formato de número, fórmulas, bordes, tipo de fuente. Si al origen, digamos, a esta celda, yo le pongo un relleno. Voy a copiar así. Y la siguiente, el siguiente pegado especial, Control Alt V para que me aparezca el cuadro de diálogo pegado especial. Fórmulas, ya sabemos qué va a pegar. Va a pegar las fórmulas. No interesaba otra cosa más en esta opción de pegado más que la fórmula. Y pues por supuesto se ha traído, aquí no nos ha traído formatos de celda, formatos de fuente, formatos de número, simplemente ese pegado es para traer la fórmula. Entonces esas son acciones que ya están más disponibles y también en clic derecho, recuerde que también lo tenemos. Pegado especial, valores, ya sabemos que solo se traen los valores sin fórmulas. Aquí ya no hay fórmulas, solamente valores. Formatos. Ya sabemos, se va a traer solo los formatos, los bordes, el relleno y la negrita que se ha aplicado en esta celda. Comentarios y notas. Pues acá simplemente no hay comentarios y no hay notas, pero digamos que vamos a agregar las dos cosas. Voy a hacer clic derecho sobre una celda donde necesite agregar un comentario, nuevo comentario, y voy a escribir un comentario. Vamos a escribir cambiar fuente de producto. Ejemplo. Ahí la celda ha quedado marcada que tiene un comentario y digamos que a este 35, clic derecho, nueva nota y le vamos a dejar una nota que, por ejemplo, puede ser revisar cantidad de producto. Y la nota tiene un triángulo rojo. Selecciono mi dato de origen. Vengo acá, Control Alt V.
comentarios y notas, solamente pega los comentarios y las notas. Es lo único que pega. Validación. Esas celdas no están validadas. Vamos a ver un tema sola, un tema en el que solo veamos validaciones. Voy a hacer una validación, digamos. Voy a seleccionar los nombres de productos, nomás para hacer el ejemplo de la opción de pegado. Ya después usted se va, cuando hablemos de validación, usted se va a dar gusto validando celdas. Selecciono los productos, me voy a pestaña datos. En este icono que dice validación de datos, permitir, seleccionaré lista. Ese es el más común. ¿Y cuál es la lista? Me pidió un origen. El origen será estos datos seleccionados. Ese será el origen. Presiono aceptar. Parece una flecha en el que se pueden seleccionar los productos. Estas celdas ya tienen una validación. Si las copio, control alt V, validación, vea que solamente nos ha copiado las celdas con validación. Vamos a ver el siguiente. Todo utilizando el tema de origen, esto es muy parecido porque dice todo utilizando el tema de origen. Pues todo es todo, nos trae la validación, nos trae esto, esta validación se cambió porque B2, B6, B2, B6. Porque aquí en B2, B6. Aquí los nombres de producto están en la columna B, pero en esta hoja, en la columna B, lo que hay son números. Por eso es que nos aparecen otras cosas en la lista, porque la referencia que hace es para la columna B. Pero no vamos a profundizar en ese tema porque hay un tema en el que vamos a hablar mucho de esto. Pero ahí está la validación, ahí está el formato de celda. El formato de fuente, formato de número, fórmula, comentario, nota, porque así es esa opción de pegado, todo, pegue todo el tema de origen. Voy de nuevo a mis datos de origen. Todo excepto bordes, pues está claro, ¿verdad? Es bien comprensible la descripción que tiene. Todo excepto bordes. Ancho de las columnas, ya lo vimos. Si las columnas destino están más angostas o están más anchas, esta opción de pegado ajusta el original. Formatos de números y fórmulas. Formatos de números y fórmulas. Formatos de números y valores. Ahí están los números. Y valores, no fórmulas. Todos los formatos condicionales de combinación está desactivado. Formato condicional también es un tema que lo veremos. Más adelante vamos a hablar de
Vamos a hablar bastante de los formatos condicionales. Digamos que voy a utilizar un formato condicional en este momento para estos números. Selecciono los números y en la pestaña Inicio, formato condicional, aquí dice reglas para resaltar celdas y muchos criterios. ¿Es mayor que? A ver, es mayor a 30. Voy a aplicar uno como más, un poco más sencillo. Voy a ocupar este formato condicional. Conjunto de iconos y voy a aplicar este. Tres semáforos con marco. Ese ya es un formato condicional. Sí. A ver, aparece inactivo aún porque dice todos los formatos condicionales de combinación. Necesitamos que haya otro formato condicional para que se active. Voy a seleccionar los números y voy a ocupar reglas para resaltar celdas. Es menor que 20. Es menor. Vea que yo no he aplicado nada aún, pero puedo tener una vista previa antes de aplicar el formato. Voy a mover nada. Dice que va a aplicar formato a las celdas que son menores que 25 y las va a dejar con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. No le voy a cambiar nada. Voy a presionar aceptar. Allí hay dos formatos condicionales. Alt V. No se activa. Voy a hacer algo. Aquí le voy a dejar. Voy a hacer una copia de estos datos, solamente de los números, y los voy a poner a la par. Seleccionar. Voy a copiar. Ay, a ver, no se nos está activando todavía el formato combinado, veamos. Voy a borrar el formato a estas celdas. Borra reglas de las celdas seleccionadas. Control Yes para repetir la acción. Vale, voy a seleccionar. Le voy a aplicar. Así como para hacerlo más rápido, voy a aplicar esta barra de datos azul y aplicar esta escala de color. No se me activa. Ah, bueno, es que esto sí ya lo habíamos hecho, nomás que ahorita no le sé decir por qué no me lo está activando. Porque cuando ya tenemos. Me lo voy a saltar y voy a explorar qué está pasando porque no logro ver el problema. En este momento no logro ver. Para que se nos active todos los formatos condicionales de combinación. Aquí dice operaciones. Si tenemos que utilizar operaciones en dos tablas, por ejemplo, siempre usando datos de origen. Claro, aquí dice ninguno, claro, no va a ser ninguna operación. Y estos mismos datos, me los traigo para acá, para la celda J33 de la hoja 1. Voy a hacer un control V normal y se vino con todo. Este pegado se vino con todo, se vino con la validación, con el relleno de celda,
con los formatos de texto, con los comentarios, las notas, formatos condicionales, fórmulas, se trajo todo, porque hice un control V y control V se trae todo. Entonces, digamos, selecciono esta es la misma que los datos de origen. Selecciono la operación sumar. Mire, logro ver lo que pasó. Lo que hace es que suma el mismo número. 15, aquí como lo hice dos veces, pero no importa, ¿verdad? 15 más 15, porque esos eran los datos de origen. Claro, no es necesario que estén como los mismos datos en una segunda tabla, porque ustedes pueden tener una tabla de la misma estructura, pero con datos diferentes. Y sencillamente ustedes dicen, quiero que me sume los datos de origen más los datos de destino. Le voy a quitar quizás todo el formato a eso para que se vea borrar formatos aquí. Borrar formatos. Lo que no se borró fueron las notas porque, claro, notas, comentarios, esos no son formatos. Validaciones no son formatos. Entonces, no se borraron. Pero digamos, voy a cambiar mi tabla destino. Voy a generar números aleatorios. Función que vamos a estar ocupando mucho, mucho. Pero quizás tampoco voy a generar números aleatorios, sino que voy a generar números pequeños para que podamos hacer más rápido la operación. Para nosotros entender, la verdad. Le voy a poner aquí 1, 2, 3. No, hasta ahí no llega, porque nuestros datos de origen son de dos columnas de valor. 2, 3, 1, 2. Solo me voy a quedar con datos pequeños. Ok, Gloria. Ok, Gloria, ahí sí, ni modo, ¿verdad? Necesitamos transportarnos, pues. Les toca, así que. Bueno, ojalá pueda sacarle provecho a por lo menos cuando logre conectarse. Estoy escribiendo datos pequeños para que lo veamos, ¿verdad? Entonces, copio estos datos, los copio, selecciono los datos. Destino, no necesariamente tienen que ser todos. Si es una sola columna, pues ok. Entonces, la opción de pegado. Ok, si aquí teníamos. Es más, hasta se lo voy a cambiar aquí, 5, 10, 15, 20, 25, para que lo hagamos así rápido y entendamos qué valores vamos a tener en la celda destino. Voy a seleccionar estos, 5, 10, 15, 20, 25, los copio. Selecciono esto donde quiero que haga la suma. Sumar. ¿Qué voy a tener? Probablemente aquí debería de tener un 6, aquí un 12, aquí un 18. Vamos a aceptar. 6, 12, 18. Entonces lo que hace es, bueno, incluso se nos trajo hasta con el formato condicional. Entonces lo que hace es sumar los datos de origen con lo que ya tienen ustedes en una tabla destino. Lo mismo ocurre para las otras operaciones. Me voy a traer estos datos. Hola, José. Recuerde que puede preguntar, ¿verdad? Escribir, activar su micrófono, participar, aportar, sugerir, ¿verdad? Cualquier tipo de participación. Voy a hacer un pegado, fíjense que en este momento yo necesito un pegado que no me traiga todo esto. Error, dice José Larín. Okay. Está bien, no hay problema. Me voy a traer un pegado de valores. Un pegado de valores para que solo, yo solo quiero simplemente aquí valores.
para que no me traiga todo eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, cuatro, ok. Unos tres, uno, cuatro, está bien. Incluso le voy a, vaya, voy a agarrar estos y le voy a borrar ese formato. Borra reglas de las celdas seleccionadas, los copio y hago lo mismo, como para que no nos cueste 5, 10, 15, 20, para que no nos cueste a nosotros predecir el comportamiento que va a tener. Solo que aquí, fíjese bien, la tabla origen, ¿qué va a suceder aquí? Porque lo que voy a seleccionar ahora va a ser la resta, que nos reste los números. Entonces aquí, pues claro, nos ha puesto números negativos porque aquí nosotros teníamos 1 menos, ah, ok, yo seleccioné mal, pero no importa. 1 menos 10, teníamos el otro número 2 menos 15, ¿verdad? Entonces, las celdas destino menos las celdas de origen. Lo mismo pasaría. Voy a dejarle 1, 2, 3. Le dejo números fáciles para que lo podamos predecir. Entonces, estos son mis datos de origen. Los copio. Selecciono mis datos destino. Pegado especial. Multiplicar. Entonces, como tengo 5 por 1, aquí debo de tener un 5. El otro era 10 por 2, un 20. El otro era 15 por 3, 45. Eso debería de aparecer porque es una multiplicación. Jorge, fíjese que le voy a enviar el link para que usted solo lo presione y se pueda agregar, porque no administro el grupo, pero le voy a enviar el link. Al finalizar la clase, por supuesto. Bien, entonces, multiplicar. Justamente, ¿verdad? Los números que esperábamos. Datos de origen multiplicados por los datos destino. Y en la división va a suceder lo mismo. Aquí quizás voy a cambiarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí le voy a poner 5, 10, 15, 20, 25. Selecciono mis datos origen. Selecciono los datos destino. Control Alt V. Dividir. Entonces ahí está. ¿Por qué nos ha dado 5? Aquí tenía yo número, ¿qué números tenía? Ajá, 5, 3, 1, 10 entre 15 entre 3, ok, por eso nos daba 5 todos, porque todos estos números divididos entre estos, todos dan 5. Estos números, ve que lo que hice hoy fue poner los números mayores en la destino y en los datos de origen quedaron los números menores. Pero eso va a depender de cómo usted lo quiera utilizar y cómo se le presente una situación real en la vida laboral. Bien. Las siguientes. Hice saltar blancos, por ejemplo. Voy a quitarle ese formato condicional de reglas. Incluso lo voy a dejar como número. Y por ejemplo, queremos cambiar aquí un número. Voy a poner estos números, los voy a dejar, pero solo quiero los valores. Digamos, puede ser que aquí haya una
Una celda en blanco, digamos que puede ser este 2, que no esté. No vamos a poner ese 2. Entonces, hay una celda en blanco. Y digamos que como estos son mis datos de origen y de pronto yo he cambiado datos, digamos, a esto le hemos puesto un 10, este un 15. Selecciono los datos de origen, selecciono. Y sería así, activo saltar blanco. Me ha copiado exactamente los números. A ver, voy a borrarlo de aquí. En mis datos originales tengo una celda en blanco, entonces copio y en mi dato destino, aquí tengo una celda en blanco, o sea que en el producto 3 me le va a borrar también ese dato que tenga. Saltar blanco. Si mis datos origen tienen una celda en blanco, y digamos que yo no necesite que la celda de destino que no se cambie. Vaya, cambiaron las cantidades en mis datos originales. Aquí voy a poner 20, 21, pero en mis datos destino, el producto 3, necesitamos que conserve su dato. En el original no tenemos un dato en el producto 3, pero en el destino sí, y entonces no necesitamos que lo borre, ¿verdad? Si hacemos un copiado y pegado normal, usted ya sabe qué va a pasar. Usted sabe que va a pegar y así como está en blanco el origen, así lo va a pegar en el destino. Pero si yo aquí le dejo en el producto 3 un 22, que no quiero que lo toque, a pesar de que aquí hay una celda en blanco, la copio, el rango, selecciono el rango, selecciono saltar blancos y pues ha sustituido, quizás aquí para que tenga más gracia y lo pueda ver, le vamos a poner aquí un 25. Lo voy a volver a hacer, lo voy a copiar. Me tiene que cambiar el 25 y no tocar el producto 3, ¿verdad? Entonces el saltar blancos es eso, que a pesar de que en los datos origen hayan celdas en blanco, no afecte el pegado en las celdas destino. Transponer, ya lo vimos. Que por ejemplo, si tenemos, ya lo vimos con que teníamos una tabla vertical, la convertimos a horizontal. Tenemos una tabla en horizontal y digo, la quiero ahora transponer porque hoy la quiero vertical, pues transponer. Y la siguiente que es pegar vínculos, que también ya lo vimos. Es la siguiente opción de pegado, pegar vínculos. Aquí no lo puede observar en la barra de fórmula, que lo que ha pegado son vínculos, que cuando se hagan cambios en la tabla original, también aquí se van a ver. Si yo cambio de 30 a 35, aquí también se ha cambiado. Son las opciones de pegado, todas las opciones que ustedes pueden tener disponibles. No sé si tengan ustedes, porque faltan 6 minutos, no, eso sí, no nos tenemos que desconectar hasta que sean las 9 en punto. Quisiera saber si tienen alguna participación, sea esta pregunta, sea este aporte, sea sugerencia, sea alguna participación que quieran tener con respecto a las opciones de pegado,
Estamos bien. Estamos claros. Recuerde que practicando aprende más. Porque de pronto usted mismo se aprende sus trucos, usted mismo con la misma práctica, con la pura práctica. Bien, a ver aquí. La brochita. Muy bien. La brochita esta dice que es para. Telma, buenas noches. Para obtener ese formato para practicar, lo tiene. No sé si lo ha logrado. Yo lo descargué de la plataforma. Allí en la clase de hoy, que son las opciones de pegado, abajo del video siempre nos va a aparecer el enlace para descargar el archivo y practicar. No sé si ha logrado tenerlo y si no, pues yo con gusto se lo puedo compartir al finalizar. El compañero nos dice para qué nos sirve esta brochita, o más bien explíquelo, ¿verdad? Porque es muy útil, sumamente útil. Dice que es para copiar formato. Digamos que este formato que está aquí, ahí le vamos a poner a todas, le vamos a poner este relleno. Oro, énfasis 4, claro, 80%. Y le vamos a colocar quizás una letrita, no tan chiva, pero no más por hacer el ejemplo. Va, eso ya tiene un formato. Tiene relleno de celda y tiene forma de letra. Entonces, si yo tomo esta brochita con la celda seleccionada, que es copiar formato, se activa y yo vengo a las celdas donde le quiero aplicar el mismo formato. La selecciono y suelto. Entonces eso me ahorra un trabajo. Me ahorra que otra vez no tuve que aplicar formato de celda, tipo de letra. Entonces esa es la gran utilidad. Realmente se usa casi que a cada rato, el de copiar formato. Buenísimo aporte. Gracias al compañero. Pues veíamos también, por ejemplo, allá, digamos que como solo para continuar con un poquito de lo pendiente, voy a seleccionar esta celda, voy a presionar control 1 y digamos que en algún momento queremos que estos bordes que en el contorno tengan este grosor al contorno. Tengan un color azul. El contorno lo vuelvo a seleccionar y que al interior puedan tener un delgado, ¿verdad? Selecciono el estilo delgado al interior, pero que tengan otro colorcito. Lo vuelvo a presionar al interior y aquí está la vista previa. Así se va a ver esta tablita, ¿verdad? O más bien esos bordes, que tienen un borde más grueso de diferente color al exterior y un diferente color al interior. También puede solamente, digamos, en esta misma, lo voy a hacer aquí ahora. Quiere este estilo solamente arriba y abajo. Y quiere este estilo a la izquierda y a la derecha. Y en el interior, en el interior, con un color. Como este. Al interior. Entonces ahí ya tenemos diferentes bordes como los queramos, ¿verdad? Tenemos a los lados un estilo, arriba y abajo otro estilo, al interior otro estilo con color. Ah, ok. Kenia dice, lo comprendí cuando la celda que contiene en blanco. Digamos que
En algún momento, puede ser que sus datos de origen tengan celdas en blanco. Eso se puede dar. Entonces, lo que queremos es que si tenemos una tabla de destino, fíjese que ya son las 9, para los que se tengan que desconectar, no hay problema, sálganse, ¿verdad? Y yo me quedo explicando lo que la compañera preguntó. Entonces, en nuestros datos de origen sí se da algunas veces, ¿verdad? Ok, Stephanie, buenas noches. Sí se da algunas veces que nuestros datos de origen tienen celdas en blanco y a veces no es por error, simplemente a veces eso pasa. Feliz noche, Samuel. A veces eso pasa, que nuestros datos de origen de pronto no tienen valores y no porque, o sea, sí puede ser que hay que revisar algo, ¿verdad? Pero, ok. Mis datos de origen tienen una celda en blanco. Si yo hago un copiado y un pegado normal, ya sabemos qué es lo que pasa. A ver, copio. María. Copio y pego. Si yo hago un pegado normal, se va a pegar tal como lo veo en el origen, con esa celda en blanco. Control V, con esa celda en blanco. Pero si mi dato de destino, mi segunda tabla, que es donde yo quiero venir a actualizar, digamos, un valor, mis valores de destino son 1, 2, 3, 4, 5. Esos son mis valores de destino. Entonces digo, quiero copiar el origen, copiar los datos de origen en estos datos de destino. Pero no quiero que se toque, o sea, no quiero que me actualice ese producto, que no se actualice. Entonces me voy al pegado especial, activo, saltar blanco, que se lo salte, que se lo salte, que no toque este valor que le correspondería, que es el 3, que se lo salte, que no lo toque. Entonces me actualiza todo lo demás, menos esa celda que ya estaba en blanco de los datos de origen. No sé si logré la comprensión del punto. Ok, Kenia. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias por haberse quedado. Estamos a 2 minutos más. Pero bueno, gracias y buenas noches. Les veo la próxima semana, lunes a las 8 de la noche. Buenas noches, licenciada. Feliz Feliz noche. noche, licenciada. Buenas Un gusto. noches. Un gusto.